Voy a estrenarla a ver qué tal, cuáles son mis impresiones. Un poquito de maquillaje. Y a toquecito. Es fácil de probar, de aplicar el maquillaje con ella. Blandita, muy suavecita. La verdad es que te aplica el maquillaje de forma muy natural, ¿vale? Que se queda como muy difuminadito, como muy natural. Con la brocha, con las manos, se queda como más cantidad de maquillaje. Me voy a aplicar ahora el corrector. Bueno, con la puntita. Un toquecito. Muy bien. El corrector, muy bien. El corrector se aplica muy bien con la Beauty Blender. Bueno, mis impresiones con de la Beauty Blender. Te deja el maquillaje, ¿cómo te lo aplica? Pues lo deja como muy, 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 muy difuminado, como muy, muy, muy natural, ¿vale? Igual tenía que haber cogido una base que cubriese un poquito más, porque se me ha quedado un acabado súper, súper, súper natural, ¿vale? Pero me gusta, ¿vale? El corrector me ha gustado muchísimo como lo aplica, ¿vale? Porque también que el corrector es más espesito y se me ha quedado como muy, muy bien aplicado, muy bien compacto con la piel. Y me ha gustado mucho como ha aplicado el corrector. Pero muy bien. La sensación de maquillarse con la Beauty Blender es muy, muy agradable, porque es una esponjita muy suave y blandita. Que tiene... ¿veis la textura, la forma? Que tiene de estos poritos, es súper súper blandita y la verdad que se queda un acabado muy natural. Voy a probar con la Beauty Blender a aplicarme un colorete en crema, a ver qué tal se difumina, ¿vale? Este colorete en crema lo tengo, lo que pasa que trae una esponjita, pero la verdad que no se difuminaba bien con la esponjita esta y lo tenía aquí un poquito olvidado, así que me voy a poner muy poquita cantidad. A ver qué tal se extiende con la Beauty Blender.
la verdad que se aplica muy bien. Se aplica muy bien. Pues nada, otro color este que ya sí puedo usar, porque antes no lo puedo distribuir bien, difuminar bien, perdón. Y con la Beauty Blender es muy cómodo y muy sencillo. Se queda como muy natural, como un rubor muy natural. Bueno, pues este es el resultado. La verdad que se queda la base muy, muy natural, muy extendida, como muy, muy sutil, ¿vale? La he probado, he utilizado para esta primera toma de contacto con la Beauty Blender, he utilizado este maquillaje, que podéis ver por aquí en este enlace mis impresiones sobre este maquillaje, cómo me dejaba la piel utilizando una brochita de estas de Sigma, cómo se quedaba utilizándolo y cómo se me ha quedado utilizando la Beauty Blender. Me está gustando, la verdad que me ha gustado, me ha sorprendido. Es muy blandita, como ya he comentado antes, y ahora pues me voy a dispongo a lavarla un poquito para que no se quede sucia. Bueno, ya seguiré contando.